troubles. Los convocamos, ya que daremos a conocer lo nuevo que tendremos en Six Flags México. Los invito a que veamos este video, ya que nuestro CEO Jim Braid Anderson tiene algunas noticias que darnos. Jim Reed Anderson, Chairman, President, CEO, and Master Chef of Six Flags, where we're cooking up a sensational selection of Michelin star thrills for the 2020 season. Unlike those loud, scary British chefs, a diferencia de esos chefs británicos, nosotros estamos haciendo cosas divertidas y deliciosas. Y por supuesto vamos a estar sirviendo una nueva atracción en todos los parques internacionales Six Flags. Pongámonos a manos a la obra. Agregamos unos dos de estos para velocidad. Y no olvidemos esto para dar vueltas. ¿Y qué les parece? Dosis saludable de gravedad. Oh my goodness! That's right. It's the perfect recipe for thrills, and it's coming your way in 2020. Está por llegar en 2020. Vamos a condimentarlo un poquito agregando un poco de esa salsa mágica de Six Flags a cada uno de los ingredientes de esta maravillosa delicia. Eso es fuego. Ahora sí. Bueno, llegó el momento de la gran noticia. Echemos un vistazo a lo que estará en el menú en los parques de Six Flags en 2020. Gracias, Jim. Parece que el menú para 2020 va a incluir atracciones increíbles en todos los parques de Six Flags.
tenemos el Jersey Devil Coaster, el más alto, el más rápido, el más largo, de un solo hielo de 3.000 pies, pista teóricamente reducida. Es sin duda una atracción muy emocionante. At Six Flags Over Georgia, visitantes van a sentir cada momento y sentirán también el Toxic Twister de Poison Ivy en la nueva ciudad cómica. En Six Flags Great America tenemos el Roller Coaster, la roller coaster acuático más alto, con tres fases, tres etapas que desafían la gravedad. Mientras tanto, se rompen las olas en Six Flags Mineral Lake y Six Flags Over Texas se prepara para Aquaman Power Wave, el primer coaster de su tipo en América del Norte, con velocidades de más de 100 km por hora, desde mientras que desde una altura de 13 pisos y 700 pies de para 700 pies de agua, para un final que hace todo un splash. En Great Escape tenemos esta nueva atracción donde podemos volar a más de 50 millas por hora por encima del parque hierro en Canadá. Preparamos para Viper, un coaster vertical muy venenoso. Y en Six Flags New Inglaterra vamos a tener el menú el nuevo Supergirl Skyfly. Ahora agregamos nuestro nombre a Magic Waters. Ahora, Hurricane Harbor Rockford tendrá un nuevo tobogán Tidal Wave. En Hurricane Harbor Phoenix tendremos el nuevo Paradise Island, un área totalmente nueva con 12.000 pies cuadrados de área para actividades familiares. Y hablando de agua, Hurricane Harbor Huntington va a tener un nuevo complejo de lugares que se llama Banzai Pipeline. En Georgia, Whitewater Six Flags tenemos el nuevo Python Launch, 5 pies, 500 pies, que se pentean hasta llegar a recorrer en Hurricane Harbor, Oklahoma City. También tenemos una nueva atracción con la emoción de Bull Racer. Parece que 2020 va a ser más mejor y va a estar, por supuesto, más mojado y más emocionante que nunca, ¿verdad, Jim? Jim. Y en Six Flags Fiesta en Texas, las cosas se pueden ver muy interesantes con este nuevo ride, el más alto de su tipo, con inversiones aéreas a casi 50 pies de altura. En Discovery Kingdom tendremos el nuevo Sidewinder Safari y estén pendientes de Catwoman que va a llegar a otro de nuestros parques. Six Flags America va a tener, por supuesto, también Harley Quinn Speciality. Como siempre, Six Flags es un Fright Fest cada vez es más terrorífico y más emocionante. Por supuesto, la temporada navideña no sería lo mismo sin la magia de Holiday in the Park. Estoy muy emocionante por todas estas delicias que tenemos preparadas para 2020. Definitivamente es la mejor alineación de nuevas atracciones en la historia. Prepárense para probar todas estas innovaciones y emociones en todos los parques de Six Flags, como chef maestro de la diversión, trabajando hombro a hombro con miles de colegas que están dedicados a preparar las mejores recetas, las más emocionantes. Estoy ansioso por poderles saludar muy pronto en alguno de nuestros parques en Six Flags. Buen provecho. Six Flags es la mejor compañía de parques temáticos del mundo. La innovación está en y por supuesto tenemos la mejor alineación de atracciones entre todas las compañías de todo el mundo. ¿Les parece bien así? Perfecto.
Excelentes noticias, ¿no? Para presentar lo que tendremos en Six Flags México, tenemos una invitada especial. Ella es vicepresidenta de Alianzas Corporativas y Estrategias de Mercadotecnia para Norteamérica, Stephanie Borges, a quien pido recibamos con un fuerte aplauso, ya que nos trae extraordinarias en training. Technology and innovation Wi-Fi gratuito por primera vez en todos nuestros parques. Hurricane Harbor Waspatech, presentamos King Cobra, el primer tobogán acuático de carreras en México, inspirado en una cobra y la primera free ride después de la inauguración del parque en 2017. Durante ese tiempo presentamos una gran variedad de atracciones acuáticas muy emocionantes, entre ellas un tobogán híbrido, un río lento, una alberca de olas y una estructura gigante de varios niveles donde los niños pueden divertirse. El año pasado en Six Flags México inauguramos Wonder Woman Coaster, una 4D Free Fly Coaster, la primera de su tipo en América Latina y bautizada por la icónica superheroína de DC Comics, la Mujer Maravilla. El día de hoy vamos a consolidar nuestra posición como la capital indiscutible de la emoción en América Latina. Para mí es muy emocionante presentarles la mayor inversión de capital que hemos hecho en México y la atracción más emocionante que tenemos hasta la fecha. Crazanity. Prevista para inaugurarse en 2020, Crazanity será la atracción tipo péndulo más alta del mundo, con una altura récord de más de 50 metros. Este disco enorme, gigante, alcanzará velocidades de más de 120 kilómetros por hora en su recorrido mientras oscila de un lado a otro, cada vez más alto, para dar a los visitantes una espectacular panorámica del parque Six Flags y de la Ciudad de México. A medida que se columpian hacia el cielo, van a experimentar una sensación de ingravidez cuando lleguen al punto más alto de cada oscilación. ¿No les parece emocionante, o más bien una locura? Esta atracción ha sido concebida para quienes gustan de las emociones fuertes sin importar la edad, y es una parada obligada en su visita al parque. En lo personal, no aguanto las ganas de subirme, pero por el momento, echemos un vistazo a esta emocionante experiencia Crazanity. Aprovechar nuestra venta más emocionante del año, nuestro flash sale que incluye por supuesto nuestro pase anual y también nuestras membresías. Nuestro representa ahorros de hasta 70%, incluyendo un ascenso gratuito a un pase
Royal Gold en todas las pases que ustedes compran. Este pase anual Gold incluye la entrada tanto a Six Flags México como a Hurricane Harbor Boston y por supuesto también a cualquiera de los otros parques temáticos de Six Flags en América del Norte. Pero eso no es todo, también van a tener estacionamiento gratuito en días especiales y ofertas de ingreso o entrada gratuita para sus amigos. Si aprovechan este programa de membresía, van a recibir 3 meses gratuitos y muchos beneficios adicionales. El programa de membresía que Six Flags presentó este año ofrece a los visitantes una amplia gama de privilegios muy valiosos, como por ejemplo estacionamiento preferente en todas las visitas, refrescos sin límite, 50% de descuento en casi todas las compras de alimentos y mercancía en el parque. Por supuesto, con estas ofertas especiales, seguramente querrán asegurarse de aprovechar estas membresías durante este tiempo limitado. Para concluir, quiero agradecerles a todos por haberme invitado el día de hoy y por darme la oportunidad de compartir con ustedes este increíble anuncio. Estoy ansiosa por verles a todos ustedes y darles la bienvenida en Six Flags México para que se suban. Agradecemos su asistencia el día de hoy, los invitamos a que vivan una experiencia que tenemos preparada para ustedes, en donde bueno, habrá algunas sorpresas aquí afuera del salón, y pues nos vemos en el 2020, como nos mencionó Stephanie, para que todos nos podamos subir a Crazy Sanity. Muchas gracias. Gracias.